Dios bendiga a cada uno en esta tarde. Vamos a leer la palabra del Señor en Marcos 12, del 28 en adelante, que dice el gran mandamiento. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Bendiciones del cielo en este día para cada familia. No importa lo que estés pasando, no importa la prueba, no importa las circunstancias, pon tu mente, pon tu mirada para arriba. Pon tu mirada en el Señor, que Él es la solución a tus problemas. Busca de Él, no te alejes y cumple con los mandamientos de la ley de Dios.